Hola, aquí estamos de nuevo en la tarde con Manola, con un nuevo invitado. Esperemos que le haya gustado a ustedes de la semana pasada. Y esta vez se trata de un invitado que ahora cuando se lo presente a ustedes ya me diréis si le va a gustar o no le va a gustar. Se trata de Francisco Lozano Doblado. Y ustedes aliarán a decir, Francisco Lozano Doblado, hay gente que ya lo saben corriendo, pero hay gente que no lo sabe, pero sí que si digo, el gallo. Señores, pues el gallo, muy buenas tardes. Buenas tardes, comadre. Mi compadre, el gallo, ¿eh? Que hay muchos gallos, pero como él, que tiene uno tatuado en su cabeza. ¿Y aquí? ¿Por qué? Porque soy el gallo, mira que tiene como la costa. ¡Ah! Pero porque, bueno, porque tú eres el gallo. Me lo puso mi padre. ¿Tu padre fue el que te puso el gallo? Yo era el pollito, ¿vale? Me puso el gallo y yo tío en el gallo. Hay más gallos en el pozo de la calle. Ya, y además que va a ser un trauma el día que se muera el gallo que vive por la calle. Cuando le digas, ha muerto el gallo y la mujer se llama Loli y vive en el pozo. ¡Ah! Vaya casualidad. ¿Y qué es verdad? Vaya casualidad. Dos gallos y dos Loli. Y en el pozo de la calle. Y en el pozo de la calle. Se ha muerto el gallo que vive en el pozo de la calle. Y es el otro. Que la mujer se llama Loli. Y yo me muero, se muera él. Ay, qué dolor. Ay, pobrecito, que no se muera ninguno de los dos hijos. No se muera, no, que es muy buena gente. Además, ahora que se ha quitado el vino y el tabaco, que no se muera, ¿no? Qué dolor. Nada, aquí no se muere nadie. Bueno, ¿cómo te gustaría empezar este ratito que vamos a estar charlando? Hablaremos un poquito de tu niñez. ¿Tú te acuerdas cuando tú eras chiquitito? Oh, tu mamá decía llorando. Yo sí que me acuerdo cuando era chiquitito. Era malo, más malo que un trillo. ¿Qué era malo? Malo no, más malo que un trillo. De ahí me viene a mí eso del gallo. Del gallo. De malo que era. Mira, te voy a contar una cosa que tienes que bajar. Mira, me echaron un tanque por los reyes, un tanque de plástico. Que eso hoy no vale ni 20 duros en la tienda de los 20 duros. El Luis del Lebrija a mí, la calle de la Cruz era de tierra amarilla. Le amarraba un bacá y empezaba a arrastrar y cuando llegué a mi casa tenía medio tanque, se había gastado frío. ¡Ah! Eso no era ni de plástico ni nada. Eso era papá. ¿Eso de qué era, hijo? Eso de cartón. ¡Oh, chiquillo! Sí. ¿Y qué? ¿A qué jugaban ustedes en aquel tiempo? Porque tú sabes que hoy en día... Jugábamos al trompo que hoy no sabemos jugar los chiquillos. Jugábamos a la cadena, jugábamos a las bolas, jugábamos al burro, jugábamos a todo. Esta gente dice que no juega nada más que al ordenador. Bueno, yo estoy peor con los zagales ahora. Yo juego más al ordenador que los zagales. Sí. ¿Para jugar tú más? Más, mucho más. Tengo novia con esto, por el ordenador. ¡Ay, la Loli! ¡Ay, la Loli! La Loli me va a seguir queriendo siempre. ¿Cómo lo sabe que sí? Claro. Aquí mi compadre de gatos como es, esto ni que lo cambie. No me cambia nadie. ¿Qué más nos tiene que decir de aquellos tiempos? Dinos algo de tu niñez. Recuerda un poquito a ver qué es lo que tú hacías antes que jugabas con ese pantaloncito corto que te ponía, ¿no? O no te ponía pantalón corto. Y esa rodilla con más grano. Y esa chancla de... Eran las chanclas, no eran malas chanclas, eran de goma. ¿Esas que rebalaban? Esas rebalaban no, que se quedaban sin chanclas un rato. Y unas aspargatas de aquellas que se gastaban. Y ahora los chiquillos también visten malamente, ¿sabes? ¿Y tu madre salía corriendo para buscarte para algo o no? ¿Tú cuando tenía que venir a comer tenía que venir corriendo o cómo? Cuando llegaba el verano quedaba las vacaciones. Me iba al salado. Llegaba a la una por ahí. Me veía mi padre, mi paliza, por estar en el salado. A las 3 salía, a las 5 venía otra vez a las 6 del salado. Otra paliza. Yo es que era masoquista. ¿Anda? No me han pegado mi paliza por ir al salado. Ah, ahora claro. Los chiquillos, porque no teníamos ni piscina ni nada. Ahora los chiquillos tienen su piscina, tienen ahora hay de su campo de fútbol, su campo de tenis, su campo de... Nosotros no teníamos nada. Nosotros cuando cegaban el trigo jugábamos los rastrojos. Y si jugaban en la calle le quitaban los municipales la pelota. O sea que ahora mismo es verdad que... ¿Cuántas piedras ha abrazado tú en el pozo de la calle, no? ¿Piedra? ¿Piedra? Piedra no, pero tenía cosas. Tú sabes que allí... Jugamos otros niños de espera, además tú te has criado allí también. Hombre, claro. Nosotros estamos todos los días sacando con una lata de agua de ahí del pozo. Y Córdoba, ¿tú te acuerdas de Córdoba? Vivía en la esquina más arriba de mi casa. Sí. Y Córdoba tenía unos perdigones, lo ponía allí para que tomara la arena y no quería que ningún niño se acercara. Y yo, ¿para yo quiero ir al pozo? Y pues, le digo, no, que está ahí Córdoba. Y digo, pues le voy a pegar una patada al perdigón, ese que tiene ahí que vas a ver dónde va a llegar. Y dije, mi padre, ¿no le vayas a pagar la patada al perdigón? Digo que no, ya verás, un día me encalento y le pego una patada al perdigón. Coño, que un día cogí y le pego una patada al perdigón y de golpe... ¡Ojo! ¡Acaba en rubia de golpe! ¡Ojo! ¡Ojo! Y le pego y para una paliza que no ve, ¿ave? ¡Ay, qué dolor! Pero, coño, sí, es verdad, y es que no lo dejaba Córdoba jugar ni en el pozo, que es lo único que teníamos, los chiquillos de allí de la calle, jugar en el pozo con una lata sacando agua, llenando una botellita.
¿Pero Córdoba qué era? ¿Algún maestro, algo de aquí Córdoba o no? era Guardia Civil, se retiró y después se metió aquí a municipal, era municipal de espera. Ah. Vivía donde vive ahora mismo. Isabel, yo sé que donde vive Isabel, excusaos yo, que Sí. vivía ese Sí, sí, hombre, sí, sí. donde vive Roza, abajo. Abajo, Que yo me exactamente. acuerdo que vivía, es verdad. La verdad, no me acuerdo, yo tengo da para acordarme de lo que sea, pero que no me acuerdo yo de Córdoba. Sí, Fíjate pues. tú, enfrente, puerta por puerta, que vivía de la Adela, la Adela te hablo de la Adela, de Frasquita, en Gloria Té, vivía una maestra. Hace Ah, ya, claro, doña Carmen doña Carmen Rodríguez. Rodríguez y la hermana, que vivía Ea, y me allí. acuerdo yo porque era mi maestra en aquel Claro, tiempo. nosotros teníamos la camarona que estaba enfrente, el Vallejo vivía allí. Donde vive ahora la suegra del gordito, el Valle, arriba vivían los Vallejos. Vivía en los Vallejos. Los Vallejos, ¿se acuerdan de aquello bien bien? Porque nosotros a la camarona, él la hablaba por aquel lado por la puerta y yo le quitaba los turrones a azúcar uno. Hombre, es que Y tú le luego, explicas a la gente porque la juventud hoy en día no sabe claro. que la madre de la mar y la camarona en el Gloria Estés Tenía una tenía una tienda tienda. allí de toda la vida y además Una y tienda. vendía pescado y vendía en la plaza. Así que es verdad. Y nosotros quitamos los turrones de azúcar, luego los partimos, porque entonces el azúcar, las habichuelas y todas esas cosas venían en saco. No es como ahora que vienen en Casi así, morsa. ¡pum! Y Antes se lo vendía un cuarto kilo, medio kilo, un cuarto. sí que Y es lo verdad. usaban con un, como no me acuerdo cómo se llamaba aquello, Sí, esto plateado que tenía y lo vertedor, algo de cogía, eso, un lo vertedor de usaban en la agua. bolsita para pesarlo en el peso. Ese Exactamente. peso que había así Y grande ahí, de. y se compraba el azúcar, pues así también, a granel. Sí que es Y verdad. traía muchos turrones y nosotros le quitamos, ¿cuántos turrones le quitamos a la camarona? ¡Ay, qué dolor la pobre! ¡Qué dolor! Y más buena que Aquellos tiempos, qué era bonito aquellos más tiempos, buena que el ¿verdad? pan, sí que era buena. Y también allí estaba el casino, al lado arriba de, donde está ahora el Santo Entierro, arriba estaba el casino. Arriba, Arriba estaba un bueno, casino, abajo había un bar. abajo había un bar y arriba era el casino. Allí era de, bueno, era de la gente de socios. Y allí yo iba con la Petri, el padre era el que llevaba el bar. Y yo iba con la Petri y el Luis muchas veces, echábamos allí la candela, porque entonces todas las mesas que había tenían una candela de picón en las de sartenes y nosotros íbamos a Anda, soplar. anda. Y nos daba el padre, nos daba una torta de aceite de aquella, y yo por la torta de aceite era capaz de soplar Anda. 40.000 candelas de aquella. Anda, mira qué bien. Sí. Bueno, ¿y al colegio fuiste? Hombre, claro, hasta octavo. Anda. Me saqué mi certificado de estudios primarios y Anda. me hice albañil por eso, ¿sabes? ¿Y cómo era tú en el colegio? El ¿Cómo mejor, era? el mejor. Anda, que no tiene abuela. No, era el mejor, en el colegio era el mejor. No me digas. Pregúntale a Tomás Martín cuando lo vea, a ver si tiene un alumno como yo, ni ha tenido en toda su vida. Bueno, pero es que era muy bueno en los estudios o Y que te portaba muy bien. en los estudios hacía lo que me daba la gana. Y yo sacaba hasta un 2 y todo, mira. ¡Qué buenas notas, Joder, hijo! buenísima, cuando ¿Eh? llegaba con un 2 a mi casa decía, hoy vengo, Anda, anda, vamos, anda, con un 2. para que me dejes ¿Qué te pasa a ti? salir. ¿Qué te pasa a ti? Pues saqué mi certificado de estudio primario. Anda. Digo, me lo llevé a Barcelona, me fui con 14 años a Barcelona, a trabajar. Muy bien. Bueno, y antes, hombre, ya antes tú en aquel tiempo harías tu comunión, ¿no? Como es normal. Cuando hice mi comunión, ¿Cómo ibas tú con tu comunión? ¿Con tus pantaloncitos pues mira, no, vestido de marinerito? te voy a contar lo que me pasó. Me mandaron un traje de Barcelona a mi tía, de marinero. Y la hice el día antes con el mira porque a mí me da vergüenza. Yo no me pongo este. Y me pegó mi madre una paliza. ¡Qué dolor! Pues yo ya había hecho mi comunión, llegué, confesé y comulgué, mi primera comunión esa. Anda. Y entonces me puse el traje para hacer una foto que me soltó el petaca hoy, que no me acuerdo bien quién fue de los dos. Pero Los que lo vamos, usaban sí, hombre, antiguamente, claro. quien usaba la foto era. Tengo aquí una foto que ahora se la voy a enseñar al cámara. Sí, hombre. Y iba yo más guapo que toda la gente, Anda. o el tío con el Oh. flequillo y todo, Oh. ¿sabes? ¡Ah! Hombre, porque tú con tu. Siempre he Tú tenido has sido muy flequillo. guapito, ¿eh? Guapo no. Tú has sido, vamos, mi Yo, compadre, ha sido mira, más yo te digo, yo guapo. he sido un tío que he tenido. Yo iba a la discoteca, yo tenía una chaqueta y No se el le pico puede este tirar, me no llegaba se le allá puede abajo, de tirar. tirarme la tía Paco, no te vaya, Paco, no te vaya. A mí. Tenía la tía patada. Eso es que me quedó helada. Hombre, con su Hombre, melenita, tú sabes, con su hombre, pelito rizadito, ¿no? qué joder, El pelo Rizal. rizadito, sus ojitos Igual que mi verdes. Juan Muy Cris, guapo, pero mi compadre el gato, ¿eh? igual, siempre he sido muy guapo. Y es verdad que tu Juan Cris se parece a ti, ¿eh? Hombre, para eso lo hice yo, mira. Hombre, no es que se parece, no le pareciera, te lo decía tranquilamente. Te digo, busca a ver Busca, quién fue, las busca cosas como son. y busco. Y busca tú hasta que Hago, dé con. decía, hago con esto la No. prueba del algodón y llevo a todo el mundo al ¡Oh! médico a hacerse la prueba ¡Oh, esa. yo, 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 yo! Claro, no, no va a ser mi Ahí hijo. la Loli, Y Bohu. mi Cintia, Y la oh, Cintia. no ¡Oh! tiene tiempo para hacerla. ¡Oh! ¡Ah! Vamos ahí antes de hacer a la Cintia y a Juan Cristo esto. ¿Con qué edad comenzaste tú a trabajar?
Yo me fui con 14 años a Barcelona, pero antes ya trabajé con José Barea con 12 años. Cuando terminaba el colegio en el verano me iba a trabajar con él. ¿Porque tú siempre has trabajado albañil? Siempre. Me iba con, yo trabajaba con Alonso Barea de peón. Cuando tenía 12 años salía del colegio del verano y trabajaba con él. Y estaba todos los días trabajando. Ahora la gente está de mano a las 6 de la tarde. Nosotros dábamos a las 8. Anda. Porque nos ponían el cafelito a las 4. A las 5 y media le ponían el botellón. Y decía, primo, vamos a hacer un poquito de mezcla para pagar el vino. Hasta las 8. Anda. Todos los días. 7 y media, 8, de noche siempre. Anda. No trabajarían ustedes en las alturas, ¿no? Con la, no, la rafita de... Porque ahora, una casa de dos plantas, pues con los andamios que se ponían antes, que eran más malos que todos, dos tablontitos con dos palos. No, se lo digo, se lo digo porque como se bebían ustedes las copitas y las cosas. No, el que se bebía la botella era mi primo Alonso Barea. Alonso Barea. Yo me bebía mi vasito, pero ya está, pero es la botella. Total, entonces eso, vamos, has estado aquí trabajando, con nada más que con José Barea, estuviste trabajando. Con José Barea trabajé mucho, sí, mucho, hasta en las calles, me avisaba él cuando, por el ayuntamiento, porque era el maestro de la villa. Sí. Y trabajé mucho con él, trabajé con Curro Labrador, con este que murió como en... con Pacheco, que eran buenos trabajadores, pero buenísimos, con el Tiesto, con toda esa gente estuve trabajando. Estuviste trabajando. Sí. Y... ¿siempre has trabajado en espera o también has trabajado fuera? En Barcelona. ¿También te fuiste a trabajar? ¿Con qué edad te fuiste? Con 14, cuando salí del colegio. Ajá, con me 14 ya, años. Me fui a trabajar. Prontito, ¿eh? Pronto no, y en mi casa había más hambre que... tuve que ir a trabajar fuera. Hombre, como antiguamente sería de todas partes. Antes, como todo en el todas mundo, las casas igual. Exactamente. Con Antonio no tenía que emigrar. Me fui a trabajar con 14 años, me vine... Me fui por septiembre, allí cumplí... Me fui por septiembre por el Cristo. Y vine por septiembre al otro año. Anda. Un año entero me vine el primer año, que me hizo más largo, yo me acostaba de noche y veía la calle Arco, el barco Caero, el diamante, lo veía todo, de noche pensando. Te pasa mal, ¿eh? Ya, yo le hablaba a la Loli. Nah. O sea que le hablaba a la Loli. Y un año sin venir. Empezamos en el colegio, no teníamos carta para allá y para acá. Yo todos los días escribía y ella, yo recibía carta todos los días y ella. Y ella. Porque yo escribía todos los días, un trajo tontería, y cuando ya lo y cuando ya no tenía nada que escribir, que me quedaba la media página, hacía un corazón así muy grande. Uy, uy, uy. Y uy, te uy. Quiero, y ya estaba el papel relleno. Ya estaba la carta hecha. Ya estaba la carta hecha. Qué manera, qué bonito aquellos tiempos, ¿eh? Hombre, sí, era bonito. Fíjense, era bonito aquellos tiempos, que ahora los chavales ahora llegan y se acuestan de momento uno con otro, y es normal, ¿no? Pues yo me sentaba con mi Loli en el cine y le tocaba el bolso y me hacía polvo. Yo no sé lo que estaría buscando en el bolso, porque vamos. Ah, pero con tocar el bolso ya tenía bastante. Ay, tu vida, le toca el bolso que trae. Y ahora no hace, si no hacen nada, si no se acuestan, es como si no hubieran hecho nada. Pues bueno, pues va. Bueno, la vida va evolucionando. Yo no cambio la mía por esta, ¿eh? Que no la cambien. No la cambio. Ahora, antes había ilusión, ahora no hay. Bueno, son otros tiempos. Otros tiempos, pero vaya tiempo, ¿no? Bueno, la vida va para adelante. Entonces... No le corte, comadre, tú. ¿Qué? No, yo que me voy a cortar, chiquillo. Vamos, él me quiere cortar a mí, señores. Que no, señor. A mí. Es me quiere cortar la mano a la pitopí. Pero que te pones muy seria. Bueno, pues, porque sí, porque es que lo que pasa es que... Habrá que es que se me puede ponerme... Es que es tu programa, tío. Pues, hombre, yo... Y el mío en mi sitio. Y el mío también. No quiero ponerme muy... Pues entonces... Bueno, pues venga, como tienes tanta ganas de cazondeo, ve y cuenta un chiste. Ve pensando. Un chiste. Nada. No cuenta un chiste, pero tienes que acordarte. No me vas a decir que tú... No, si yo te... Mira, te cuento uno de un gitano. Bueno, ya sabes. Mira, ya sabes que hay niño o niña que te conozco. No, pero yo voy a contar un chiste, yo no voy a contar chistes. Eso. Mira, dos gitanos por la puerta del cuartel. Compro guardia civil a dos reales. Compro guardia civil a dos reales. Y el guardia de puerta le dijo... Manolo, ven para acá. Y se lió a aguanta con él. Y se liaron a pata con él, y el compadre subió para arriba y dice a la gitana, comadre, al compadre lo matan en el cuartel. ¡Qué paliza, le están pegando! Y bajó la gitana con el delantal remangado. ¡Hijo de puta, no te vergüenza pegarle a mi marido! ¡Cállese mi marido! Dice el de puerta, usted tranquilo, señora, que su marido va diciendo que compra guardia civil a dos reales. Dice, pues a sacarlo para que no se gaste el dinero en porque... ¡Ah!
mira, hombre, acordaba de alguno. Hombre, que me acuerdo. Se acordaba. Incluso, claro, mira, aquí en Espera hay un gitano, que es Guardia Civil, el hijo de la Petrola, ¿no? Es Guardia Civil. Pues iba un día con otro, iban los dos de servicio, y se encontraron a dos robando, y dijo que estaban robando la Guardia Civil. Y cogió el saca ese, como gitano, se vino corriendo a su casa, ¿sabes? Vamos, tú te crees. Aquí tiene que estar todo el tiempo riéndote porque es que es normal. Bueno, ¿qué más? Le he dicho que hable lo que quiera. Me de vez en cuando me pregunta, ¿qué más? ¿Qué más? Tú me preguntas lo que quieras que yo. Ya te voy a antiguamente, hombre, porque yo me acuerdo, cuando íbamos en los paseitos que se daba, cuando tú conociste a la Loli, ¿cómo conociste tú a la Loli? No, yo la conocí, como te he dicho, en el colegio. Bueno, sí. Pero en el colegio tendría 14 años, ¿no? 13 años, 14 años. ¿Ya? Entonces, ¿tú te acuerdas de los paseitos que se daba desde aquí abajo? Para arriba. Para arriba, para abajo. Si a mí me quitan el gallo y me ponen el legionario. Pero si yo daba más bandazo que un trillo para arriba. Yo me levantaba a la gente hasta 3 veces con la Loli. Uy, uy, uy. Yo era un máquina. Uy, 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 uy. Como si fuera asando lo que le faltaba a la cabra, vamos. Porque era muy nervioso, era muy nuevo y estaba. Oye, entonces te tiraste un montón de años con esa. No, me tiré 16 años. No, me tiré 16 años. Y llevo casado desde el 85. Otros 30 años. Todo vivía con ella. Todavía con ella. Así nació tanto. Y luego se casó. No, es que, hombre, la tiene que querer. Es que es verdad. Claro que sí. Nada, ha sido hasta padrino. Ah, sí, mira, yo tuve a mi compadre, a tu marido, lo tuve trabajando. Tuvo conmigo por lo menos 5 o 6 años de peón. Se va a decir lo que no debe. Y dice, compadre, te voy a decir una cosa. Digo, ¿qué pasa? Y dice, he dejado... Vamos a ver la pregunta. Ay, mira que tiene unas palabritas. Le digo, pues mira, si no tiene padrino, yo soy el padrino. Pues vale, ahí quedó la cosa. Y una semana antes de casarse me dice, ¿y yo? Que el sábado me caso, digo, pues yo soy el padrino. Y dice, ¿tú eres el padrino? Y así fue. Y así fue. Una semana antes me avisó, o sea, ¿y yo qué? Y sí, digo, me acuerdo, se celebró en la casa de la Cuca. En mi que, padrino que de la alquilaste, boda. Que la alquilaste la casa ay, de la Cuca. Ay, ahí van los cupones ahora. Ay, vive a los de cupones arriba, yo vivía abajo. Exactamente. Pues sí que es verdad. Sí. Y además, en el 80. Buscate el compadre más guapo de Espera con diferencia. Además, los afotos ahí están. En el año 60. En el 80, 80. Fue la boda. Digo. Y allá iba mi compadre el gallo poco. Oye, cabíamos. Oye, cabíamos. No, viajamos. No crea, por Dios, pues claro. En el 80, viajamos. Digo que sí, había jamón. ¿Qué te pasa a ti? Pues bien. Nada. Y lo que tú no sabes es la sorpresa que tengo. Que ahora vas a ser padrino de segunda vez porque me voy a casar otra vez. A los 25. Pero los 25 me lo dejé detrás. Exactamente. Ya a los 30 y tanto. Ya. Pero vamos, que vas a hacer otra vez mi padrino. Es que tengo que hacer. Es que poner a otro ya es un chapú. Señores, antes había jamón, ahora no hay porque está la cosa que arde. Pero vamos, no, él lo pone. Bueno, nos fumamos un canuto de hierba. Y ¡ah, ya está! Y nos imaginamos que así hay lo que sea. No, yo soy el papá. ¿Qué te crees que te lo estoy diciendo en serio? No, yo me compro un traje. El traje te lo compras. O voy vestido de carnaval. ¿Ve cómo? No, pues entonces si nos casamos carnavales tenemos que ir todo el mundo. No, pero bueno, ¿a dónde te vas a casar? ¿Por el juzgado o por la iglesia? Por la iglesia otra vez. Me compro mi traje para ti. Por la iglesia no te puedo casar dos veces, ¿no? Sí. Que no, claro que sí. Ah, pues si es así, sí. Claro, a la iglesia. Chiquilla, si esto hay muy poco que hagan eso, diciendo, pues sí. Si eso hoy se casan, mira, hoy se casan. Y le cobra el de la foto, le cobra el de la foto. Porque cuando viene el de viaje de novio, están separados. Durarán todos años. Eso es muy difícil. Eso duramos nosotros, aguantamos todo. Pero los de hoy no aguantan ni 500 bromas. Bueno. Por eso. ¿Ha viajado usted mucho? Que sí, he viajado. Oh, más que la piqué. Sí. Estuve hasta mañana entre sacando remolacha. ¿Anda ya? Digo, hombre. ¿Anda? Porque resulta que el Piti estaba haciéndole la caza al Piti. Sí. Y me dice el Piti, Paco, ahora me deja la casa parar y te vas a otro lado y cuando venga no te encuentro y tengo que buscar otro albañil y me gustaría que me hiciera la casa tú. Total, vente conmigo. Total, que me fui con él a Valladolid. Allí ese unos pocos de días, bueno, vamos, por lo menos 15 días, con el Toto que asegura que en Gloria esté. El Toto. El río justo para ir que en Gloria esté. El Pirillo, además.
que me lo pasé muy bien con ellos. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada más que ahí está en Valladolid, ¿no? Tú habrás estado, bueno, en Valladolid y en Barcelona. ¿Y en Barcelona? Trabajando en Valladolid. Ah, me fui a trabajar a una cárcel, a trabajar a una cárcel ahí, ¿cómo se llama? A Valladolid. A Dueña. A Dueña. A Dueña. ¿Dueña de Valladolid? Sí, Dueña de Valladolid. Llegamos hoy, echamos día y mañana me vine. Una nevada y un frío. Y, ¿qué? ¿A mí de qué? Te lo juro. ¿A mí de qué? A mí esto, yo me voy a esperar aunque va de hambre. Y me vine un día así. Además de eso, mira, el Miguel de Emilio, yo le dije yo que incluía este, el Miguel de Emilio se vino también. Eso la primitiva. Eso la primitiva le tocó la primitiva de espera, que fue cuando le tocó. Anda. Entonces, recién llegado de Valladolid. Anda, bien, qué bien. Digo. Bueno, pues entonces. ¿Qué te crees? ¿Que me ha criado en el pozo de la calle? No, hijo. Hombre, el pozo de la calle te ha criado, lo que pasa es que tú sí, eso. Has compartido bastante. No, sí. Bueno, pues también viviste a la vera mía. Claro, ya te hablo. Hemos vivido en el pozo de la calle, porque, hombre, lo tanto su padre y su madre, como mi padre y mi madre, del pozo de la calle. Y ahí vecinos. Y ahora, ¿sabes? Cuando sabe que hace que me vine aquí abajo, él también se vino aquí abajo. Vecinos dos, sí, señor. Vecino, caza con caza, que es la sal y la morisca, la caza que tiene ahora mismo. Era la casa. Exactamente. De la Londres. Se la vendí. Y total, y ahí pasé muy buen tiempo también. Ahí hice mi Juan Cristóbal. Ahí lo y a dices. Mi Cintia, sí, en, el, en la arcoba de la derecha. En la que va, sí, porque en ese lado tenías una salita. Exactamente. Y en aquel lado la. Allí. El dormitorio que nació mi Juan Cristóbal y nació mi Cintia. Ahí. Y tenía una vecina muy buena y además te voy a contar yo. Me meaba con tu hija. Oh. Pasaba uno y le enseñaba el culo. Esa es la más graciosa de España. Y la pura graciosa. Hombre, estamos hablando de que tenía nada. La Davinia, 5 o 6 años, pero tenía cara muy dura, de chica. Más dura. Pasaba una y se bajaba la faja y le enseñaba el culo. ¡Ay, qué gracioso! Oh. Ah. Bueno, pues, ¿qué me tiene que decir de los carnavales? Porque yo desde que te he conocido siempre te he visto a ti disfrazado de carnaval. Los carnavales. Cuando llega la época esta. De las cosas que más me gustan del mundo, los carnavales. ¿Sabes por qué? Porque yo me lo paso mejor que la gente. La gente se cree que se ríen conmigo, yo me río con la gente, no varía nada. Pero también, mira, el otro día salí por el carnaval y también te alegra cuando ves reírse a gente que a lo mejor no se ríen. No, hombre, en verdad, todo el año. Pero no, que tú sabes que vamos, vamos con el cachondeo. El cachondeo, porque no, es broma. La broma aparte, mira, hombre, yo... Claro. A mí me gusta mucho el carnaval, pero aparte de que yo me divierto, la gente se divierte. Parece que no, pero tú ves a gente que se ríe, a mujeres mayores que se mean de risa, que a lo mejor no se ríen en todo el año y ven una cosa de esa y se ríen. Yo me lo paso muy bien en carnaval. Quizá mejor que el que no se disfrace, porque el que no se disfraza se ríe, pero yo es que me río hasta de los que se disfrazan, de los que no se disfrazan y de todo el mundo. Pero es que hay que ver la imaginación que tienen, porque es que, todos los años te sorprenda a ti con algo. Yo que no veo nada. El sábado pasado vi lo de la cabra en el barato y digo, en la sábado que viene salió con otro. Pues sí. Entonces, bueno, y tu sirigota y... Sirigota es eso... Un montón de sirigotas, cuarteto también hice uno, eso romancero, en fin, sirigotas montones. Mira, te voy a cantar un cuplé de uno que le saqué a Argavilán, un cuplé que me acuerdo todavía porque Argavilán, me acuerdo que el día porque estaba con la madre en la calle de los toros. Nosotros estábamos en la cítara cantando los escalones y Argavilán estaba con la madre y digo, vamos a cantar de Argavilán. Y le cantamos un cuplé y cuando terminamos el cuplé, como estaba con la madre, decía, voy a matar a todos ustedes, hijos de puta, quería matarnos. Y luego, es al revés, luego lo que quería es que cantáramos su cuplé. A donde quiera que nos veía, como no estaba la madre, el mío, y nada más que querían que cantara. Canta el mío, cántalo. Eso decía. ¿Cómo era eso, chiquillo? El cuplé decía. Llegaron las Olimpiadas, como siempre España, una desilusión. Solamente una medalla de color de oro en esta ocasión. Si hubieran pruebas de mano, algunos de espera todas las ganarían. Por ejemplo, Curro Gaby, que se la menea casi todos los días. Ay, no me extraña que vamos, que el pobre, porque vamos, hay que ver, ¿Te canto el de Manolo Cupones? Cántalo, hijo, si es que... Bueno, yo no sé cuál y es. Y me tiro otros 4 años sin hablarle. ¿Pero qué pasa? Que tú, que has estado 4 años sin hablarle a Manolo. Porque le sacó un cuplé y se tiró 4 años sin hablarme. Y yo hablaba siempre y le compraba cupones y él me vendía, pero
Yo decía, oye, no, no bebo bien, el pobre no me... otros cuatro no me... años. Y un día, comiendo en la Peña Flamenca, le digo, Manolo, pero ¿a ti qué te pasa conmigo, chiquillo? Que está enfadado conmigo por el cuplé que te canté. Dice, pues sí que estoy enfadado contigo por eso. Y digo, pues cago, ni dame la mano y olvida esas tonterías, son tonterías. Ya ve, mi compadre Charlie le cantaba el cuplé, que era, estaba en la sirigota, y se juntaba con él. Yo no entiendo esto, y yo no lo canté. ¡Ah! Y hemos venido a acusarlo, ¿no? A ver. Todavía yo recuerdo cuando Manolo llegó, que con un lazarillo por todo el pueblo se paseó. Al cabo de dos semanas lo vimos todo en el pozo y cogía las esquinas igualito que Ben Johnson. Manolo, esto hacía un milagro. Manolo, ¿qué te ha pasado? Que más ha estado de garbanzo del chupón con bacalao. Tampoco lo veo yo, ¿no? Tan, ¿no? Ojalá viera mejor que yo, pero que le cayó muy malamente, como vino con el hermano cuando empezó y eso, que no quiere. No, que digo yo que no lo veo tan malamente el cuplé ese que has cantado. No, 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 no dice nada, pero bueno, a él le cayó malamente, tú sabes. Pero a él no le caería bien al pobre. No, y le cayó malamente y tuvo cuatro años sin albarme y ahora va a estar otros cuatro. No, pero a lo mejor ya no. No, ya no, ya no creo. A lo mejor ya no. Ya no creo. ¿Ya lo dejas ver más? Sí, hombre, cuando hicimos el cuarteto, yo me hice muchos cumple, muchos pasos dobles, a mí no me olvidan las cosas. Un poquito esta gente que están viendo bueno, de gafas, yo voy a cantar uno. Un poquito. Este que le saqué a la tostada, que engloyaste a la pobrecita, porque fue una cosa que fue muy graciosa por parte de ella. Decía el cumple, ay, Petri, mira, chiquilla, a verte venía yo, que vengo a que tú le pongas pilas al consolador. La Petri cuando vio aquello, la pobreza desmayó. Ay, Petri, tú no te asustes. Ay, Petri, tú no te asustes, que con eso me acuesto yo. Es que vamos, no sé, me hace gracia, pero es que no sé si reírme que quiera, si yo. Ríete lo que quiera, que aquí está todo pagado. No, yo no sé, hijo, pero vamos. Y yo aquí no ponen café ni nada, esto, esta que es del Turia, un cafelito. Sí, hombre, que nos van a poner un poquito de café cuando terminemos. Ah, cuando terminemos, sí, a mí me gusta aquí. Yo es que las tardes con Manola, sí, ¿verdad? Su tacita de café aquí, hombre, tú no claro. Te preocupes, eso, el fallo es mío, sí, no es de nadie. Yo soy la que tengo que traer la tacita. Un termo, una para cada uno. Un termo, para un adentro. Un termo, es bueno ahí, donde sea, y que hay tante, claro. Hacemos así. Y tú le dices, pues, frasquito, un cafelito, y sale guay. Bueno, ¿cómo va eso? Yo creo que... ¿Cuándo empezaste a perder los pelos? Por su... Hombre, tenemos que enterar al pueblo, pues mira, de cuándo se le cayó al paco los pelos. Te voy a decir una cosa, y no es mentira, te lo juro. Aquí hay gente que lo sabe. Cuando me casé, yo antes, cuando me casé tenía todo el pelo. O sea, que cuando me casé fue cuando empezó a caerme el pelo. Bueno, el pelo se le cae a mucha gente cuando se caen, cuando se casan, pero... Cuando me casé, ¿qué quiere que te diga? Empezó. Yo antes de casarme tenía todo el pelo, vamos, que ahí está la foto de novio, que quiere que lo traiga yo, que me lo tenía que haber traído. Y ya está, ¿no? Y ya está. Caso, y ya está, y ya está. Que por algo sería... No, pero yo tengo pelo. No, tengo la casa, zapatos en mi casa, sin de grandes llenitas. ¡Ah! ¡Eso es lo que había, Marta! Claro. Por si acaso sacan algo, ¿no? Y entonces me lo... Oye. Claro, claro, y mi casa, zapatos la tengo hasta rebozada. ¡Oh, qué tío este! aparte de esto... Aparte de los carnavales y todo, como es normal, el fútbol te gusta, ¿verdad? Mi Cádiz, mi Betis, mi Cádiz. Sabemos que viene con tu... Hombre, irás. Tu ¿ese Cádiz o E? Este es el mejor equipo que hay. Y O es mejor que el Cádiz. Ahí lo tiene con tu... Oh, qué tío, señores. Es el tío de todo. Con tu escudito del Cádiz. Claro, mira. Estupendamente, ahí. Como lo sabes. Estaremos siempre unidos. Son aficionados que le encantan. Mi Cádiz. Es que tú sabes una cosa, que el Cádiz es una cosa que no es mentira. Tú vas a ver el Cádiz un día vas a venir conmigo y te haces socio el otro día. Tú eres socio del Cádiz, por yo supuesto. Yo soy socio, pero es que te engancha.
como la heroína. Te engancha el Cádiz. Es decir, además, Mónica estuvo viendo el Cádiz, es verdad que engancha. Es que aparte de que hay gente que le gusta a mí, yo lo siento mucho, pero el fútbol me gusta, no me gusta el deporte ninguno. Oh. Pero vamos, que yo pienso que, hombre, que como somos nosotros de Cádiz, el Cádiz, ¿verdad? Hombre, mi Cádiz, mi Betis. Yo soy del Cádiz y del Betis. Del Cádiz y del Betis. Soy más del Cádiz que del Betis. Me gusta el Betis también, claro, por supuesto. Yo siempre he sido del Betis, pero ya te he dicho que fui a ver Cádiz hace 16, 17 años. Me enganchó y aquí estoy. Y ahí está. Y de vez en cuando, cada vez que puedes ir a verlo, ¿no? Hombre, el domingo pasado estuve allí. ¿Tuviste? Claro. Y el domingo no voy porque es carnaval. Voy a ir a ver el carnaval. No voy a ver el fútbol porque voy a ver el carnaval. Voy a ver si veo la cabalgata y los carnavales, la chirigota y la comparta. ¿Vas a ver los carnavales de Cádiz? Hombre, claro. Es que escuchar una buena chirigota. Y además, a mí me gustan mucho las ilegales, que me encantan. Bueno. Como te dedicas a tantas cosas, te encanta hacer las maqueterías, esas las maquetas que tú haces tan bonitas. Cuando lo estamos viendo en la iglesia. Porque nos hace ilusión venir a ver esta obra de arte, me han dicho, porque para mí es un artista lo que elabora todos los años en este Belén. Se aproxima a las Navidades y cada año, pues, el Belén que está haciendo este artista, que ahora mismo, cuando pase nada, lo vais a conocer, lo conocéis todos, que colabora siempre para hacer estos Belenes, para exponerlo en... No sabemos este año dónde lo vas a poner, porque va a ser una sorpresa, ¿no? Hasta la angostura con las pilas y eso es eso. Hasta la angostura. La más bonita. Y el puente, y un año hice el castillo, que está puesto en el museo. También. Sí. Cada año hago un Belén nuevo. Y mientras pueda, me entretengo y lo hago, porque de todas maneras yo, como estoy jubilado, no tengo nada que hacer. Lo que tengo que hacer son eso, Belénes y cosas de esas. Además, me gusta porque me gusta que lo pasen los niños bien. Además, un Belén a mí me encantan. Si yo tuviera una habitación grande para hacer un Belén y tenerlo todo el año montado, lo tenía siempre montado. Me encantan los Belénes. Me encantan. Pero que eso lleva su tiempo, ¿no? Pues claro, me tiró 5 o 6 meses, me tiró haciendo un Belén. Claro. Es que el que más tiempo tuve, más horas, fue el castillo. Ahí sí que sé. El castillo. Montones de horas. Incluso me levantaba de madrugada y me iba para abajo. Y estaba allí ratos con él, sí. Está, entre otras, la Plaza de Abasto, que me encanta. También qué está bonita. A mí me da pena que se haya perdido la Plaza de Abasto. La hice precisamente de una foto que tengo con tu marido. Sí, yo tengo en mi casa la foto. Estamos los dos justo en el centro donde está el... La de esto, como la lámpara esta, la farola. Bueno, pones una fotita, lo pone en el WhatsApp y me lo manda para que se vea usted allí. Yo te lo mando. ¿No te olvides? Sí. Pero que eso es lo que te preguntaba antes, que a mí me da pena que se haya perdido, ¿verdad? Hombre, no se tiene que perder. Aunque haga otra cosa en su lugar que esté tan bien bonito. Yo creo que mira, porque si habla de eso es hablar de política, y yo tampoco quiero hablar de política. No, de política nada. Mira, esto se equivocaron, porque
quizás no había un grupo que estudiara lo que estaban haciendo, porque mira, si tenían la plaza, lo que es la guardería esa, tenían el auditorio eso, porque la Plaza Abasto sería el auditorio más bonito de España. Lo más bonito. Podía tener hasta meterle gradas debajo de los puestos, dejarlo como el día de la tapa, que pusieran en cada puesto un bar, y o sea, y ves eso, lo que es lo de los médicos, por ejemplo, donde está el... Ahora invito a... ¿Cómo es el auditorio? El auditorio. Y con una obra hubieran hecho las tres. Lo que pasa es que, bueno, se equivocaron. Esto también le pasa a cualquiera. A lo mejor también nosotros nos equivocamos algunas veces. Nosotros estamos gobernando claro, ahora y algunas... desde luego. Pero bueno, pero que es una pena que se perdiera la plazada, es verdad. Has colaborado mucho, porque como en los belenes, que cuando estás en el Belén viviente de allá arriba, también colaboras tú. Siempre, en todo. En los Reyes, siempre he colaborado en todo. Me gusta, y es mi pueblo. Y, no, lo que, y para mi pueblo lo mejor. Está bien que se colabore. También has hecho teatro. Teatro. El otro día me he enterado aquí que estuvo la Quirrica, ¿no? Pues ya me gustaría hacer un teatro con ella. Me encantaría, porque los dos diríamos lo que nos diera la gana. Lo que le diera usted de la gana. Exactamente, el papel menos el papel, todo. No tiene me encantaría, nada malo, Pino. Me encantaría hacer un sainete con ella. Sí. Y además de eso, lo tengo que hacer. Pues claro, hombre, ¿por qué sí, no? Sí. Yo casi siempre he trabajado con Zulema, que es muy buena trabajando. Zulema me encanta trabajando. Y además, con ella se puede hablar lo que quiera, no hay problema. Zulema es un... Le gusta mucho el teatro, le encanta, está más que a mí. ¿Te acuerdas de alguna de las obras, como se llama? De las Caesos. La última que hicimos fue Como los Zorros del Oro. Como los Zorros del Oro fue la última, sí, que fue como 7x7, que es la que hizo la serie de Quirriqui con... Exactamente. Con Manolo el Grajo, más conocido. Hicimos La Vida Misma, también, que esa la escribió el hermano Fernando. El hermano Fernando. La hicimos como teatro y la hicimos como cine, la grabamos en lo que es ahora, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo ahora, La Estancia de Russo. La grabamos allí, en también, una habitación muy bonita. También, que es verdad. ¿Sí? Era antigua, de lo que las cosas que pasaban antes, que llegaban a cobrarte y no tenía dinero para pagarle y te tenía que esconder, o sea, que era muy bonita la obra. Ah, bonita. Sí, también era una obra porque duró 35, 40 minutos, era muy bonita. Estas cosas no se tenían que perder, ¿verdad? No se tenían que perder, no. Están bonitos, entretienen música, son cosas que... Lo que pasa que los que... Para todas las cosas tiene que haber alguien que dirija las cosas, entonces, claro, yo estoy harto de decírselo a Pepe Romano, porque Pepe Romano, mi primo El Correo, son gente que mueven el teatro, pero si ellos no lo mueven, los demás no nos movemos, y tiene que haber... Y nosotros teníamos una junta directiva. Nosotros tenemos somos el Teatro Angostura, estamos legalizados, lo que pasa que, claro, necesitamos a alguien que nos mueva y ellos todos los que tienen que mover esto y no nos mueven. Que seguimos puestos, ¿no? Sí. No me gusta Javier, esto. No, ¿cómo que no? Tienes que tener tu espacio, un ratito, en serio, según lo que hable. Hombre, porque tú no vas a decir, sí, vamos a dejar de... Está muy bien explicado. Me he quedado sorprendida, señores. Bueno, también eres concejal, ¿no? Soy concejal. ¿Por qué? Soy concejal, me presenté de concejal porque al principio no pensábamos que íbamos a salir, porque la verdad que nosotros, el PSOE tenía mayoría absoluta. Nosotros nos presentamos, Pedro, y hace ya 12 años, nos presentamos siempre que nosotros pensábamos que no íbamos a salir, presentar por presentarnos. Y dio la casualidad que cayó. Hicimos un pacto con el Partido Andalucista y empezamos a gobernar. Y aquí estamos, llevamos ya 12 años. Y yo creo que a Espera se le nota. Bastante, vamos. Como nosotros cogimos Espera, que no tenía nada. Y tenemos ya de todo. Hemos adelantado a todos los pueblos de aquí de la Sierra. No hay un pueblo como Espera, seguro. Ni en deporte, ni en fiesta, ni en cultura, ni... Yo creo que no lo hay. Y el pueblo más limpio del mundo, ¿eh? El más limpio del mundo. No ves un papel en todo el día en la calle. Y además, se lo quiero decir a la gente desde aquí, porque es verdad que la gente está concienciado. Ya la gente le da vergüenza de coger un paquete de tabaco y tirarlo. Sí. Porque o sea, es que ven, como quiera, es que, mira, no se debe ya, hacer. Y cualquiera se lo puede decir. Es que a lo mejor es cuando vas a hacer algo, es que mira hasta para atrás. Sí, sí, sí. No, a la papelera directamente. Sí. Yo llego a mi casa hasta con dos paquetes de tabaco, porque no me acuerdo de meterme una saqueta. Me he metido aquí y he llegado con los dos forros de tabaco. Y lo he tirado a mi casa y cuando voy a Cádiz igual, ¿eh? Yo voy a Cádiz, a Sevilla,
Y yo un paquete de tabaco no lo tiro en el suelo, me lo meto en el bolsillo, cuando llego a una papelera lo tiro y punto. Y es verdad que tiene que... Y la gente está contentiado y no se ve un papel en espera, ¿eh? A veces barren por sitio que no hay ni que barrer. Oh, sí. Está todo muy bien. Esto muy bonito. Está muy bien. Bueno, ¿y cómo estás de la espalda, hijo? Fatal, de la espalda estoy fatal. ¿Cuántas veces te has operado? Dos veces. Una me operé y no quedé bien, y me ha operado hace una vez y ya va peor. No, hombre, que tú andas bien. No, ando como el paso de la Macarena, unos bamboleos que te cagas. Pero lo principal es que bueno, esté bien. Yo que creo que ahora voy a ir al médico, porque me ha hecho un TAI y una resonancia, y a ver lo que me dicen. Yo pienso que tengo ahora de cadera, pienso. ¿De cadera? Sí, porque a mí la espalda no me duele. Me duele la pierna y la rodilla, y yo creo que tengo de cadera, de esto. Llevo ya ciertos años bregando con esto. ¿Y te tendrá que operar otra vez o no? Sí, me tengo que operar. Pero vamos, te tendrá que operar, ¿no? Hombre, yo clamando, no por nada, sino porque yo me tengo que operar. Si... Y mira que el médico te dijo que no cogiera peso, ¿eh? No, me dijo que no cogiera peso. ¿Y qué? Y nada, pues aquí ando alrededor de botellines, no cojo ni un litro. ¿Entonces no coges el litro? No, botellines. No, tú has visto mira el kiosco, no cojo litro. Es verdad. Es que mi compadre Gago tiene... Bueno, aquí vamos hasta carnaval, no te vayas a quedar mejor ahí. Aquí vamos hasta que estén la gente divirtiéndose como están en tu casa. Estoy aquí más, porque están muy contentos. Ahora me tiene que llevar a mi compadre, que me dejé el coche a mediodía, que no me di cuenta, en la calle de los toros, fíjate. ¿En la calle de los toros te la dejé? También no estoy bien de la cabeza tampoco, me pasa a mí. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo tan anterior que traí, ahora te van a llevar a tu casa para que no te pierdas. Sí, me tienen que llevar. Pero como tú eres así como eres, el día de los inocentes hace muchas trastadas. ¿Tú te acuerdas de ver eso, alguna trastada que te haya dejado marcado? Hombre, eso... Mira, esos dos o tres. Mira, una de ellas, me acuerdo cuando repartí los pisos aquellos que hay allí de... donde iba el Vallejo y esa gente, los repartí yo con la camella. Nos levantamos a las 5 de la mañana y pegamos en todos los puestos de pan, pegamos un papel con los nombres de los que habían tocado los pisos. Ya ves, puse don Armando Zotibarra, hasta mi suegro, Rodrigo la Cabezota, o sea, toda gente que tenía en casa. Que tenía en casa. Pero claro, la gente llegaba y la gente no leía... ¿A quién te lo había dado? Sino si tú te llamas Juan, no sé qué, no sé cuánto, pues llegaba y no estaba. Al ayuntamiento. ¡Bum! Al ayuntamiento. Y iban al ayuntamiento, pero hasta que a mí me llamó el alcalde, que era Luis entonces, me dice, y yo, porque claro, el papel lo hice con una copia, con tu firma y el sello del ayuntamiento. Claro, para que la gente picara, ¿no? Para ver a los inocentes. Y me dice, eso no son bromas, y eso no son, digo, ¿por qué no son bromas? Así que yo, tú has leído los nombres de los que... El alcalde tampoco lo había leído. Y cuando empieza a leer don Armando Zotibarra, que le di una caza, se lió rey. Y digo, hombre, yo era, es el día de los inocentes, no lo ha hecho tampoco como para hacerle nada malo al ayuntamiento, ni mucho menos, sino es para que haya un poco de cachondeo en el pueblo. Sí, pues también le hice, me acuerdo que un año pusieron en el pozo de la calle, una reja en el pozo, que además que nosotros hacemos del pozo. Y cogí un ropero que había tirado yo y la espalda del ropero le puse, pinté un tiburón y puse peligro, tiburones, no acercarse. ¿Sí? Y también era con Luis y también mandó al municipal a quitar y yo le dije al municipal que era vecino mío, ¿cómo es, Manolito? Le digo, no lo quites, oye, dice, él se me llama al municipal y dice, que lo tengo que quitar, como han mandado, lo tengo que quitar. Eso te ha caído bastante. Y entonces también, un día... Al Gavi, ¿qué le hiciste al Gavi? Un día, pues mira, al Gavi le tapé la puerta. Se la medí delante de la gavilana de la pobre Inglaterra. Vamos. Iba con la camella y digo, camella, la puerta de la gavilana es más grande que la puerta del bajo frasquito. ¿Sabes cómo va a hacer? Digo, vamos a medirla. Y la medimos la puerta delante de ella. Estábamos trabajando con Isabela del médico. Y trajimos los racillones cortados a la medida, llegamos arriba a lo justo. Nos liamos a las 2 de la madrugada. Pom, 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 y le tapicamos la puerta. Y le pusimos en el centro un papel que ponía, no molesta, que estamos de viaje de novio. Mira, vamos, vamos. Por la mañana cuando vio aquella puerta, ahora cuando llegó a la cabina y vio la puerta, Dios mío, de mi alma, ¿qué es esto? Entró para adentro y dije que entró cagado porque me lo contó a mí. Y yo no te he cagado. Le dije, mujer niña, ha pasado algo gordo. Zómate. Cuando vieron, salieron por la otra puerta. Y decía la gavilana, le tenía que haber tapado la madre el coño, lo dijo. ¡Ah! No dio cosa. ¡Oh! ¡Ay, qué dolor! Sí, no, eso era como para reñirlo a un hijo. Y no me veía con como una para masota. Un hijo. Con una masota, me acuerdo, mira, fíjate, que no están ninguna ira. Frasquito que creía usted. Pericanca. Estaba el Gavi y la mujer. O sea que faltan casi todos los que había allí, faltan. Y le pegó allí, se liaron allí, bombo, no estaba aquello duro, digo, vamos a llegar, ¿qué hizo? Tengo yo que voy a arreglarlo. Uy, anda, y un día. Anda que los pobrecitos. Y un día estaba yo hablando con él,
Un día estaba yo hablando con el con la camella en la calle de los Toros, a eso, a los 3 o 4 días. Y la gavilana me entró por detrás y el Fernando la estaba viendo, pero no me dijo nada. Y me pegó una guanta a la gavilana. Y yo, me cago en 10, ¿qué pasa aquí? Y salí corriendo. No me veía qué guanta me pegó. Y le dijo a la camella, y tú con todo lo grande que eres no te escapas, te la tengo que pegar también. Sí, hombre, sí. Pero vamos, yo abro mi puerta, me pregunta a mí que eso digo, la tiene enterrada. Oh, qué miedo, se quiso. Bueno, pero también tenía cosas, también se lo pasaron bien la gente. Hombre, claro, no ha pasado, eso no acuerdo. Me acuerdo que al Manolito le tomé permiso al hijo, le digo, mirás, que le voy a hacer esto a tu padre. Me dice, el Manolito, tápale las dos. Digo, hombre, las dos no. Las dos no se vaya a poner malo o algo y tienen que salir y fíjate tú el plan. Y aquella noche él trabajaba en la panadería del pan, entonces repartía pan Manolito. Y le dijo a la panadería, esta no se le tapa la puerta a mi padre. Y fueron todos los panaderos a verla, no se rían nada. A ver, queso. Ya ve, hasta Frasquito, que nosotros estábamos en lo harto, porque el Charlie fue por la mañana para grabarlo también. Para grabarlo. Y estaba grabando y pasó Frasquito y se reía. Y Frasquito no se reía con nada. No me va a reír, pobrecito. Bueno, ¿por qué te parece a ti la tarde que estamos echando, no? Buenísima, aquí lo único que falta es café, que a mí me encantaría tomarme un cafelito ahora. ¿Es capaz de ir por un café corriendo, si quiso? No, hombre, tampoco es eso, si no vamos a perder mucho tiempo, vamos a seguir hablando. Que va a perder, la gente sabe que tú, mientras tú cuentas un chiste, tienes que ir con el café. Bueno, aparte de eso, hombre, ustedes saben que en el Facebook lo tiene, ¿no? A todo el mundo, a todo el mundo. Yo es que hago así, pongo reloj a 6 de la mañana porque digo a las 6 y pico, ya está dando los buenos días. Sí, a las 5. Buenos días, buenos días. A las 5, yo me levanto siempre a eso, a las 5 menos 4, 4 y media, depende. ¿A qué hora te acuestas, chiquito? La hambre no me deja dormir. Yo me levanto por la mañana a comer mi bollito. Me como mi bollito, mi aceite, me hago mi cafelito. No, pero ¿a qué hora te acuestas? Yo me acuesto, mirá, ahora estoy viendo los carnavales, ¿eh? Hombre. Mira que me acuesto tarde. No, yo me acuesto, a mí me acuesto a las 10, por ejemplo, la Loli va a ver un programa que a mí no me gusta, yo me acuesto a las 10. Pero me pongo a ver una película. Yo y que se levanta muy temprano, ¿no? Temprano no. A las 4:30, a las 5, cuando me despierto, voy a mirar, digo, ya no me acuesto más. Pero te da miedo ir solo por ahí a esa foto. ¿A dónde? ¿Y si me sale una viuda y me llama? Coño, ¿por qué tiene que ser viuda? Hombre, yo soltera. Si me dice, Paco, sube, pues yo subo y punto. Eso me quedo era. Eso me quedo, la señora. ¿Ela no? ¿Requela? ¿Que es así la cosa? Uy, uy, uy. Allá va de no estar castillo o a hacerle fotos. Digo, eso es lo que me da miedo, de ir al castillo. ¿Sí? Me da miedo por el perro que hay allí, a ver. Pero no si por, hay un perro. Allí un perro. Digo, vaya que esté suelto algo. A mí no me da miedo de nada. Yo he estado hasta lo alto de la Torre Alta de madrugada. Uy, uy, uy. Para que se caiga de eso, cae el pozo de la si me callo, le cae a mí una paga que te caga, ¿sabes? No, pero siempre hay alguien contigo, ¿no? No, sí, no. Y solo, yo voy solo también. No voy con nadie, solo voy. No, yo tengo cuidado. Siempre, yo ando poquito a poco y ya está, y voy agarrándome, ¿no? Y, claro, sí, quiso. Claro. Gente de Barcelona, gente que están de aquí tengo, del pueblo, que están fuera. Tengo, y están, tengo una clientela buena, tengo una clientela buena. Una buena clientela, ¿eh? Sí. Vamos, que él averió el móvil y estaba todo el mundo que yo decía, venga, bueno, 1 euro para mi compadre el gaso. Sí, y todo el mundo, venga. Todo el mundo se apuntó el euro y si había sido 5 pues, también me dan 5. No, es que pues, te iba a comprar un ordenador, no, vamos. Yo veo, no sé. Yo digo, me compro un televisor pantalla grande. De eso. Y mi web móvil, a ver. Pero bueno, me lo arreglaron, al final me lo arreglaron. Y esto que sí, que me encanta el Facebook, me gusta, porque se entera uno de todo. ¿Cómo lo sabe? Sí. Y además tengo muy buenas, bueno, tengo muchas, yo quizás, no sé cuánto tengo, 300 y pico tengo. Y todos los días me piden, yo siempre le doy a que sí. Que sí, yo no miro, que ni, sea, no miro ni el perfil, yo, que sí, que sí, que sí. Eso cuesta dinero, coño. Confirma. Hay alguno que este no lo doy, este no lo doy. A mí que me importa quién sea, como es chino, como tiene chino. Me va a entender quizás si es chino. Pues ¿qué? Sí, me gusta el Facebook. ¿Qué te ha quedado por ahí que te gustaría decir? Me gustaría decir, hombre, a mí ahora. Yo pienso que... He dicho tantos disparates. Ahora mismo, ¿cuál es tu día a día? Mi día a día, mira, ahora mi día a día es levantarme por la mañana. Irme al Carcasio, porque ahí hago yo raya, el Carcasio es feísimo. Oh. Ahí hago raya. En medio o al lado de hacer la raya. Ahí me tomo mi cafelito para mañana temprano, eso es mi tertulia con los que van, siempre van los mismos. Algunas veces vienen algunos que así escarriados porque han estado bebiendo toda la noche, pero normalmente siempre van la misma gente. Luego me voy a mi casa, doy una vueltecita, me voy a Calabane también, tomo otro café, me voy a mi casa y luego salgo al Cafraquito, me tomo mi copita, me junto con mi Sato, que es el mejor del mundo,
Otro que también hago raya con él, a ver. Porque yo estoy precioso a la vera del Sato. Total, me lo paso bien con el Sato, es el mejor del mundo. El mejor. Y me gusta juntarme con él. Lo mismo me junto con uno de 15 años que con uno de 60. Digo, son los buenos. Pero de siempre. Eso es lo bueno. Que no, tenga amistades. Me gusta estar con el Sato. En fin, que ese es mi día a día. Ahora cuando llegue, cuando pase los carnavales, que terminen, pues me haré cosas en mi garaje. No sé si empezar ya el Belén para el año que viene. En fin, cosas de entretenerme. No he puesto todo el día tampoco en el bar, ¿eh? No, hombre, tampoco todo el día en el bar. Hay que estar entretenido, hay que estar activo, hombre, claro. Haciendo algo. Hombre, claro, hay que hacer haciendo algo. No me dejan. No, bueno, pues nada. ¿Eso va bien? Eso va estupendamente. Yo creo que va bien. Bueno, pues, yo qué sé, si no quiere decir más nada, pues no tiene que contarnos más nada, ya desde luego ha resumido tu vida ahí. Yo tampoco quiero. Ha resumido tu vida. No, no he contado nada. Las novias que yo he tenido, yo te he contado, no te he contado nada. Sí, pero también he tenido muchas novias. Sí, cago en 10. Tengo en mi casa por lo menos 40 fotos de 40 chavalas, mi mujer. Voy a hacer un cuadro un día. Pero no. Sí. ¿Tiene cuadro, foto en tu casa? De mis novias que he tenido, por supuesto. ¿Pero cómo va a hacer? Pues mi mujer está de acuerdo. Mi mujer, ¿qué va a hacer? Tirarla y eran amigas nuestras también. Mi mujer, ¿lo que va a hacer mi mujer? Mi mujer me quiere. Bueno, pero hombre, yo qué sé. No tenés que estar quedando conmigo, joyo por culo. ¡Ah! Yo qué sé, a mí no me extraña, porque vamos. No he tenido novia. No vas a sacar lo maltrado. Yo no tenía novia, coño, pero si la abré. Pero si la abré mi mujer con 14 años, que yo me había tenido. No digo, hombre, pero sí, vamos, yo me quedo. Tú también, no anda bien, comadre. ¿Eso será? El Alzheimer. Hombre, no sé, no anda lo que hace falta también, que me entra a mí. Bueno, con esta nos despedimos, pues nada, el coro campanillero. Que pase feliz de Pascua y un próspero año nuevo. A ver, va a creer la gente que estamos en Navidad. Ya la, el que estaba yo la cabeza, tío, ¿eh? Bueno, pues nada, pues. No. Ya, si no tenemos más que decir, porque es que ya este hombre ha hablado de todo, como he dicho, un poquito resumiendo, porque bueno, él tiene ahí. Seguramente que ha hablado menos que la Sari. Ay, que va. Más. Sari ya tiene tela también, pero mi compadre ha hablado más. Pues nada, pues si quiere saludar a alguien. Bueno, pues mira, saludo a mi nuera, a mi compadre Charlie, y saludo a mi Cintia, que está en Alemania. ¡Hola, Cintia! A mi mujer que está estudiando inglés, que me va a salvar porque yo vine a Inglaterra. Oy, ¡ole! Oy, oy. Porque fui a Alemania y aprendí alemán. A Envía, ponme una cerveza, lo único que aprendí. Ya no me interesaba más nada. Ya no te interesaba más nada. No. Y ya está, y es verdad, ¿para qué? Sí, ahora pues ya tengo mi mujer con el inglés que tiene, que fue chiquilla. Ahora tengo el look que yo estaba acabando, pero mi mujer. ¡Sacó lo ya uno! No, hombre, a Loli, que muy buenas notas. ¡Uy! ¡Hombre! No puede ser uno, ni, no puede decir uno ni la verdad. Dicen una verdad, no lo creen, pues vale. Pero vamos, que la Lori seguro que entiende algo más que tú el inglés. Porque hombre, ella lo está practicando cada día. Hombre, sí, más que yo entiendo el hombre. Inglés. Pero yo me defiendo mejor que ella. ¿Que sí? Sí, con la inglesa. Pero con la sabe inglesa, no se crean ustedes. La sabe inglesa la entiendo bien yo. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Apretar alguna inglesa? Bueno. ¿Y mi compadre dónde está? Hablando de todo. Tu compadre está en Palencia ahora. No está trabajando. Hace frío en Palencia. Ahora hace fresquito, pero vamos. 17 grados bajo cero en Palencia. Está bien, compadre, ¿qué vamos a hacer? Y así la vida es así, hay que trabajar. ¿Quién es el ángel que me llama a mí tanto? ¿Qué pasa? Bueno, pues nada, compadre, porque yo sé que tú aquí es que no te callas ni bajo agua. Bueno, no, señores, yo estoy bien. Yo, mi compadre el gallo. Espero que le haya a ustedes servido esto, porque yo sé que estáis todos muertos risa. No, y como que no. Y el que no se ría es un mariquita. No, y eso como el que dice, y el que no diga ole. Que se le acerque la leva buena, ¿no? O nada, aquí con su cari, con su sinigota, con todo lo que está haciendo este hombre. Y nada, y espero que se hayan ustedes divertido siempre en el buen sentido de la palabra. Allí con mi compadre el gallo.
Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta luego, Lucas.